Hola, muy buenas, soy Alex Quesada 8. Aquí estamos en Diablo 3 y vamos a echar un ratito de farmeo en dificultad PM3 o MP3, a ver, no. O sea, esto es a ver, no. Y vamos a en el acto 1. Bueno, pues. Vamos a entrar. Os quería comentar una noticia que acabo de leer en el foro. Bueno, llevo un montón de tiempo sin poder grabar gameplay del Diablo y eso. Pero bueno, es por mi situación, por mi vida personal, que hay veces que no puedo. Lo siento muchísimo, pero bueno, no voy a poder. Habrá momentos que no pueda grabar o lo que sea, habrá momentos que sí grabe más a menudo, ¿vale? Yo mi intención es grabar por lo menos un vídeo al día, ¿vale? Pero si no puedo, pues. Pues nada. Bueno, el caso es que la noticia es que para este año, ¿vale? Para este año 2013, no va a salir. Ni un preparche, ¿vale? Para o ningún parche normal para el juego, ¿vale? Normalmente para la ampliación, cuando va a salir la ampliación, bueno, pues unos 2 o 3 meses antes suelen salir unos preparches, ¿vale? Para ir adecuando el juego a la ampliación. Pues el caso es que este año no va a salir y tiene pinta de que va a tardar un poco porque por lo que dicen los desarrolladores, que está todavía bastante en proyecto el tema de la ampliación. O sea que se ve que esto. Yo me esperaba que al menos, siendo positivo, que fuese para marzo. El tema de la ampliación, o que al menos, no sé, algo, ¿no? Pero el caso es que no. O sea, yo posiblemente será para después del verano del año que viene. Que salga la ampliación, porque si está todavía en desarrollo y todo eso, tiene pinta de que vaya a ser así. Ojalá me equivoque y que sea antes, pero lo dudo, ¿eh? O sea que, pero bueno, habrá que esperar. No me gusta eso, porque hay mucha gente que el juego lo tiene medio abandonado ya. Y eso de esperar, como que no, ya no mola, ¿eh? O sea, o se tienen que meter prisa o. Porque el juego este hay mucha gente que lo ha dejado. Bueno, tenía como 100 amigos en lo que has agregado, ¿vale? Y he borrado un montón. Lo he borrado. O sea, bueno, si me vuelven a agregar, yo le agrego sin problema. Los he borrado porque uno llevaba 200 días sin conectarse. Otro llevaba 150 días sin conectarse. O sea, que tiene el juego totalmente abandonado. Que lo bueno, vamos. Que yo lo comprendo porque es que el juego llega un momento en que aburre y si encima dicen eso de que no van a hacer nada, ni el preparche ni nada por el estilo, yo pensaba que iban a poner al menos lo del loot 2.0, que es el tema de que ya salgan las cosas para tu personaje y salgan mejores amarillo, que salgan menos pero que sean mejores, ¿eh? Y por lo visto iba a salir más legendarios también. Nada, pues todo eso vamos a tener que esperar. Pero bueno, en fin, pues yo esperaré igualmente, de igual manera, porque yo soy fanático, fan del Diablo. Y nada, yo ahí esperaré como un machote. ¿Me están hablando? Vale, que para hacerse un equipo como el mío no es la de millones. Hombre, es que lo mío está currado, ¿eh? Me está currado y aparte que al principio también recibí ayuda y todo eso, ¿eh? Vamos a meternos en aquí dentro. O sea, me quiero. Pues no tengo ni un nefalén todavía, ¿eh? Antes de matar bichos y todo eso, lo más rápido que hay que hacer es conseguir los nefalén, ¿vale? O sea, matar al élite, aquí está. Está muerto. Campanita. Vamos a meterle caña. Vamos a hacerle una cura. Este parece facilito, ¿no? Sí, yo aunque no me saque discoteca y cosas así. Pues la verdad que la noticia que he leído en el foro no me ha gustado. O sea, no me ha gustado porque yo me esperaba que para antes de año, para finalizar este año, por lo menos un pequeño parchecito, ¿sabes? Pequeño parchecito o algo, porque si no. No sé, es que. No sé, este hombre lo voy a invitar al grupo si se quiere venir. Parchecito o algo, añadir lo del loot, ¿sabes? No, al menos lo del el Parangón 2.0 lo van a meter en un preparche también, pero bueno, no pido que lo pongan ahora, pero no sé algo, ¿eh? Tenía que haber hecho
para ir animando a la gente, ¿eh? Porque esto está más muerto. De verdad te lo digo yo, ¿eh? Porque lo veo los jugadores, lo veo la gente que no le tiene ánimo a este juego, ¿eh? Ahora mismo. Y hasta que no salga el parche, pues como que no. Como que no va a tener la cosilla. Mira, ya voy acompañado. ¿Habéis si está el evento? Ahí está el evento. Ese hombre se ha ido por allí. El evento puede estar o arriba o aquí abajo. Y si no está, pues nada, pues no está. ¡Estalla la tormenta! También otra cosa, para no aburrirse del juego, es muy importante no dedicarle tanto tiempo al juego, ¿eh? O sea, me ha caído, o sea. Pero es que se va por su cuenta. En vez de seguirme, Mr. Floppy, ¿sabes? Pues hay que dedicarle mucho menos tiempo, o sea, un ratito. Aunque haya que hacer muchas cosas en el juego y haya. Pues dedicarle menos tiempo, aunque sea, por ejemplo, una horita. O así, ¿eh? Porque si no pasa lo que pasa. Que uno se aburre. Ah, que estaba con el niño. Ah, tendrá un hijo. Yo tengo a mi hija también. Lo que pasa es que ahora mismo está la guardia, entonces puedo jugar tranquilo y. Pues si no. Mi niña me ve jugando y no quiere, ¿eh? O sea, dice, papi, no. Bueno, todavía no me dice papi, no. Simplemente me coge de la mano y me arrastra. Oye, ¿dónde está la otra cueva? Tiene que estar arriba. Tengo dos Nefalén todavía. Y este hombre ha entrado y no tiene ni uno, claro. Bueno, no hay problema. Ahora, después, cuando consigamos los cinco Nefalén, lo que vamos a hacer, vamos a ir a por el maestro de llaves. Directamente, o sea, no voy a hacerme el cementerio, no, ¿eh? Ya que ha entrado este hombre, voy a ver si le consigo una llave. No sé si este hombre me ha pedido ayuda con el tema de. Mira aquí. Ah, bueno, este es un único. ¿Dónde está la cueva? Pero bueno, por Dios bendito. Bueno, yo voy sin los nefalén ni nada, ¿eh? O sea, soy un crack. Sin los nefalén, perdón, sin los mantras. Ah, mira, está. ¿Está ahí la cueva? ¿Me la ha pasado? A ver, esta pues qué hueva es. Reposo del. Este. Ah, y abajo está la otra. Claro, y abajo está la otra. Y la había visto y había pasado de ella, ¿eh? Que me pongo a hablar y. Vamos a meternos aquí dentro. Cripta de los ancestros, vale. Venga. Morid, bichejos. A ver si me saco para hacerme. La habilidad esta, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya estáis viendo que ha habido novedades en el canal, ¿vale? Ahora voy a hacer casi exclusivo. Bueno, casi exclusivo no. Pero subiré bastante más Diablo que otra cosa, ¿vale? El Minecraft ya sabéis, ya está en el canal secundario. ¿Dónde está el Elite? ¿Me lo he cargado ya? Sí, me lo he cargado, ¿no? Y tengo tres Nefalé, ¿eh? No puede ser eso. Pues sí. Pues tengo tres Nefalén nada más. Pues el Minecraft, todo lo que suba del Minecraft estará en el canal secundario, ¿vale? Para que la gente no se raye. Y. Bah, no quiero coger la azul, tío. Es que cómo voy a coger la azul. A ver, y. Esto. Bueno, ahora se lo daré a este hombre por si lo quiere. Bueno, he visto todo lo de fuera, ¿no? Sí, pues vamos a tirar de piedra. O sea, de piedra de portal. Tiene Mr. Ploppy, tiene nivel 28 de parangón. Bueno, está bien. 3 Nefalén, ¿qué hacemos? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la mansión de Leoric. Este hombre se ha metido ya directamente, no sé dónde. No sé dónde se ha metido. Ah, mira, ha tirado ya de mi bandera. Sí, porque aquí hay un élite fijo. Sí o sí, y aparte hay un montón de bichos. O sea, de bichos, perdón, de gente. Venga, 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 morid todos. Cacho perros. Cacho perros. Lo que no sé si puede estar el élite aquí en esta parte. Que puede ser que sí. O que esté en. A ver si está la tibia de Lebrick. Joder, nunca está, ¿eh? Ahí donde se consigue la tibia de Leoric, ¿eh? Tengo ahí mi tutorial cómo entrar a Chupilandia. Y una de las cosas que hace falta es la tibia de Leoric.
Venga, patio de mansión de Leoric. Y ahí está la élite. Ahí está la élite. No quiero que dure mucho. Un par de campanas. Es que no ve con mi habilidad. Bueno, discotecas, ¿no? Vale, ahora sí. No huyas, no huyas. Todo pasa por la furia resonadora que huyen cual bellaco. Vale, ya hemos pillado otro. ¿Somos por aquí? No. Vamos directamente al... Bueno, me voy a acompañar un poquito. Shh. Ya está. Que me vea ahí que esté que tirando de portal. Lord Tyrael se ha conectado. Muy bien. Bueno, vamos a irnos al Campos Yermos. Vamos a ir a Campos Yermos. Sí. A propósito, tengo que hablar con Lord Tyrael ahora, o sea que en breve acabaré con el vídeo. Lord Tyrael es Juan Cuesta, ¿vale? Yo tengo cuatro nefalenos, o sea que si veo al maestro de llaves, tengo que dejarlo en paz, ¿eh? Y con su vida y con su tranquilidad. Esta casa ardiendo ahí. Está todo ardiendo aquí, ¿eh? Mira, este, mira, ¿ya habéis visto el toro? Golpeándose el pecho. Madre mía. Vamos a tirar por la izquierda, venga, vamos a tirar por aquí. Porque está yendo este hombre. Vea, yo quiero un élite. Bueno, me haría falta dos élites más. Vea, hombre, cúrate, échate una curita. Vale, vamos a tirar por aquí arriba mismo. Mira un anillo. Anillito. Es que aquí hay una cantidad de bichos. Pero claro, yo todavía no tengo los 5 Nefalén. No quiero tampoco arrasar, que estoy arrasando. Vale, lo que no sé si tendré el volumen del sonido del juego muy alto. Creo que no. Creo que lo tengo bien. Vale, este ya es un élite en condiciones. Tengo muy poca... espíritu, tengo muy poco espíritu. No me da tiempo a cargar. Ay, 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 ay. Toma, muérete. Vale. Vamos a coger eso y la innombrable. Venga, pues a morir. Venga, ya tenemos 5 Nefalén, pero... Pero Mr. Floppy creo que tiene 4 Nefalén. Creo que entró cuando tenía yo 4, o puede que tenga 3 Nefalén, ¿eh? Puede ser. Estoy seguro. No tengo suficiente espíritu. Buah, menuda carga. Hey, que estoy cogiendo todo y no puede ser que coja todo. Mira, voy a soltar cosas porque es que me estoy agobiando con todo lo que he cogido. Y después tengo el inventario lleno, ¿sabes? A ver, sí. Vale, perfecto. Venga, por ahí arriba. Venga, vamos a tirar por ahí arriba. Pero no creo que haya mucho. ¿Ves? Hay poquito. A los enanos esto. Venga, vamos a tirar para abajo, que si no, que por ahí no hay nada. Para abajo. Mira. Aquí están los bichejos, eso. Arbolito. Mira, quiero otro élite. Mira, a ver, a ver al torito. Ver al torito. Yo sí estoy sacando un montón de experiencia, pero este hombre no. Este hombre todavía le queda. Este hombre todavía le queda. Yo ahora mismo, hasta que salga la ampliación, Ripple of Soul, yo lo que voy a hacer es farmear experiencia. Farmear experiencia por un tubo. Eso es lo que yo voy a hacer. No. No voy a hacer nada más, porque los objetos irán cambiando. Habrá mejores, seguro. Bien, está Guerrero del Clan de la Luna. Vale. Venga, un élite. Venga, vamos. Uy, vamos a echarle una cura. No puedo, estoy... Uy, chaval, casi muere. Casi muere mi amigo.
Está a punto de picharla. Vale, ya está. Ya lo hemos matado. Creo que sí. No sé si tiene todos los nefales. Bueno, voy a coger... frenesí. Fu. Con esto eres la máquina asesinando, vamos. Aumenta un montón el daño. Por la velocidad de ataque. Venga, vamos, vamos. Ahora no hay que parar. Mira, esto lo limpiamos entero, esta zona. Se hace experiencia. Y aparte a ver si encontramos el maestro de llaves. Lo único que yo no sé si... Por un PM3 es flojito. O sea, para que te salga la llave tiene que ser mínimo, creo yo, 5. Para más o menos tener algo de garantía. Mano celestial. Venga, vamos. Mira, aquí hay otro de fortuna, ¿eh? Esto para más cositas. Pero quiero aprovechar el de frenesí. Quiero aprovecharlo. Mira, voy a golpear un poco porque es que lo que me pasa es que se me va la mano mucho. Y en vez de acumular un poco de espíritu, vale, pues cojo y así. ¿Esa qué crista puede ser? Alguien se ha unido. No, mira, 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 qué lagazo. ¿Has visto qué lagazo? O sea, impresionante, ¿eh? Pues ha sido por la entrada de Tranest. O sea, ha sido impresionante. ¿Cómo? ¿Qué lagazo ha pegado eso? ¿Y esto qué crista es? Cubil de los carroñeros. Nah. A ver qué es lo que hay aquí. Vale. Bueno, pero lo siento, pero yo al que ha entrado nuevo no voy a esperar que consiga los 5 nefales, ¿eh? Porque si no ya me puede dar lío, ¿sabes? Oye. Ah, vale. Se ha puesto el... La habilidad esa de que suelta los tornaditos. Yo también debería de ponerla. Mira, voy a acumular un poquito. Ahora, ya está. Y es que ahora me la he puesto para que me dure más tiempo el ciclón este, el viento impetuoso. Ahí está. Ahí está nuestro amigo. Bueno, con esto ya termino el vídeo, ¿vale? Con la muerte del bruto Khazra evasivo. Mira, me estoy comiendo todo el fuego. Bueno, aquí no hay gente, ¿no? Que no, que va. Madre mía. Guau. Mira, una esferita. Que no sé cómo me he ralentizado, no sé cómo. Mira, paso. Me pongo mi chute de serenidad. Que me ha durado súper poco. ¡Oh, ha muerto! Ha muerto. A ver. No me ha caído. O sea, qué miseria. Pero miseria, ¿eh? Bueno, se me han unido unos pocos de... No sé si serán suscriptores. Supongo que sí. Una pena porque han entrado en el último momento, ¿eh? Vamos a resucitar aquí a alguien que está aquí muerto. Ahí lo tienes, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, este vídeo al final está haciendo larguito, ¿eh? Como gusta mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente que le gusta los vídeos larguitos del diablo. Pues al final está siendo bastante largo porque la verdad que estoy sacando bastante rendimiento. Estoy matando a un huevo de bicho, un montón de experiencia, que a mi nivel ya hace falta. Y mira, han entrado ya unos pocos de suscriptores. Tienen que ser suscriptores porque son lo único que me agregan. Este pueblo está hecho polvo. Bueno, pues nada, hasta aquí ya creo que lo tengo ya todo, casi todo visto de esta parte. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo esa cornada del torito. Pues lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.